A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Programar es una mierda. Eh, con todos vosotros estamos Juan Meroño. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Alex Ballester. Y hoy empezamos con el episodio 16. Ole. Ole, ole, ole. Episodio, ole. episodio potencia de dos. <laughs> algo, algo importante. Sí, que es dos o ¿no? No, eh, no sé, no me, pre me preguntas muy difíciles ahora. ¿Esto qué es? Dos a la cuatro, déjame. No. Es, a ver, ¿Qué vas a decir? Es eh F F, no, no, eso no es. ¿Lo ves? Es que esto no, no puede ser. teníamos ensayado F 0 0 F, 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 cero. Cero F ¿qué, qué, qué, no, eso quince, no, yo qué sé. teníamos ensayada una entrada y nada. Vamos a lo loco. <laughs> Pues bueno, sí. Eh, eh, quería darle durante toda esta semana un poco de, ¿no? de sorpresa, ¿no? De incógnito, ponerlo incógnito el tema, ¿no? Pero ya no hace falta guardarlo más, más que nada, porque el que se descargue el podcast va a ver el título con lo... ah, efectivamente. <laughs> efectivamente. Sí. Sí. Bueno, pues ya, veis, ya veis, habréis visto ¿no? que vamos a hablar de Coldin. Mm. ¿Sí? Esto y... que es un un primo tuyo ruso. Hombre, tiene, tiene nombre de niño ruso, ¿eh? Sí, por eso digo. ¡Colin! Colin. <laughs> colin el pollo, Colin! <laughs> Como dado un pollo. Bueno, no. Colin, Colin. Colin. Colin es, eh, es un lenguaje de programación. Muy bien. ¿Vale? No. Echaba. Si algo de menos echaba yo en la informática. Algo echaba en falta yo en la informática, era un lenguaje de programación. No había. No había. No, ah. había. no pero ahora has visto que ahora hay. hay la gente está muy. Muy puesta con eso, ¿no? Que he mandado muchos tweets y. y que sí, Colding, que sí, Colding. Oh, que... Sí, claro, porque o sea, lo del Google, hacen el Google I.O. este y, y lo que dicen, bueno. Bueno, entonces. Estuve no. como. Sí. Estuve como porque, la espuma. Llevo el culo por, por lo que dicen los sí, de Google. Sí. sí, sí, no. Y bueno, y, pues aquí en Programar es una mierda, no podíamos ser menos, ¿no? <ríe> <ríe> es el Preum I.O. Eh, eh, ahí está. <laughs> Ahora sí que va a pegar fuerte Colin después de nuestro programa. Hombre, por supuesto. <laughs> bueno, pues mira, me he decidido en mi línea, ¿eh? Esta vez no he tirado de, de Wikipedia. ¿Qué dices? No. <laughs> no hay página. No, ni, ni lo he mirado. Ah, vale. Ni lo he mirado. Supongo que sí que habría página, pero, pero he ido a la fuente. ¿Qué dices? Sí, me he ido a la página. A ver si, de... a ver si no va a tomar por ¿En serio. <laughs> me he ido a la página de kotlinlang.org. Vale. ¿Vale? Digo, a ver qué me explica esta gente, que... a ver qué vende. <laughs> y tienen una página web muy guapa y te explican pues, las bondades de Kotlin. Eh, ¿Qué es? Bueno, pues lo que te decía, un lenguaje de programación. Faltaba, faltaba un lenguaje, pues lo han sacado. Y qué tiene? Pues bueno, pues es un lenguaje que es cien por cien interoperable con con Java, vale, y en consecuencia con Android. Y eh, lo sacaron la, la gente esa de JetBrains, ¿vale? ¿Y en, y, y en consecuencia no va en iPhone, ¿no? ¿O, o qué? Y en consecuencia, sí. Bueno, sí, sí, ah. sí, sí. sí. Sí, está dejando ya... Sí, te estoy dejando un poco descolocado. Sí, sí o sea, eh... en principio no, pero como todas las cosas es ese, ¿no? De... pero no. Vale. ¿Vale? Bueno, lo sacaron esta, esta peña de JetBrains, que son los del editor Intelli, IntelliJ. Sí, <laughs> IntelliJ. IntelliJ. Y, bueno, pues bueno, lo sacaron y era un lenguaje de programación. Y, que, y esta peña que, que dice que hace, ¿no? Porque bueno, yo desarrollar con con Kotlin no, no he desarrollado, pero me he estado leyendo esto, viendo vídeos de, bueno, los de los de Google, el, los de Google AI o tal. Y más o menos lo que lo que explican, lo que venden es que puedes con Kotlin puedes construir aplicaciones para JVM, o sea, para te saca el bytecode de interpretable para, para una máquina virtual de Java. Vale, me parece que es compatible lo que sacan con, con la 1.6, ¿sí? De 1.6 uh -huh. para arriba, entonces sería compatible con Android de muy muy viejo, ¿vale? Y entonces también te puede sacar <coughs> código para JavaScript en, ¿no? Te hace transpila a a Emax Script 5.1. Y bueno, pues tanto te serviría pues para navegadores, código para navegadores como para Node, ¿vale? Y te lo daría pues código ordenadito, bien puestecito, ¿vale? Bien. Y también saca eh, la salida, puede ser en nativo, ¿vale? Tienes varias salidas saca para Windows, pero no, no para todas las versiones. ¿eh? Eh, para Windows, por ejemplo, para x86-64, para Linux pues x86-64 y los ARM32, MIPS, eh, MIPS Little Endian, para macOS también x86-64, para iOS, ¿vale? Lo que me preguntabas, pero para la versión ARM64... ¿vale? Uh -huh. O sea, te van sacando Android ARM32 y ARM364, pero nativo, ¿sabes? Y para WebAssembly, ¿vale? Que sería uh -huh. Wasm, WASM32, ¿vale? Uh -huh. Para 64, ¿no? Uh -huh. No sé, esto de WebAs WebAssembly lo miraste tú un poco, me parece, ¿no? Dos, sí, yo miré, miré el tema de WebAssembly. Eh, a ver, WebAssembly es eh, básicamente una forma de, de digamos traspasar el, el compilador de, de JavaScript de los navegadores, ¿no? Básicamente tú cuando trabajas código JavaScript al navegador, el navegador lo interpreta con la máquina de JavaScript que tiene, ¿no? El render uh -huh. de JavaScript eh, y realmente eso pasa a un compilador una vez que se compila código binario, ¿no? Uh -huh. Y entonces con, compilando en WebAssembly, lo que haces directamente es que tú coges un código que tienes hecho en C o en C o en alguno de las cosas que pueden compilar, en este caso también podría ser en Kotlin, ¿no? Por lo que ve. Lo compilas a WebAssembly y directamente te baja el binario en el navegador y el navegador lo ejecuta. Ah. Que, que yo sepa, fi lleva Firefox desde la versión 52. Eh, es compatible con WebAssembly. Y Chrome creo que también. Vale. No, sé, no sé de qué versión. Pero vamos, la idea de todo esto. Que yo haya visto es para temas de ejecución de, de cosas que requieren mucho proceso de CPU. Minar porque, Bitcoin. Ejemplo, es minar Bitcoin. <risa> <risa> minar Bitcoin es a ver, Yo lo he visto porque aquí estaban hablando mucho de que se estaban tra eh, transportando muchas aplicaciones a, a, al, al entorno de la web, ¿no? Y había por ahí aplicaciones que estaban todavía ahí y que no se podían. Eh, migrar al, al entorno web pues porque tenían requerimientos de CPU muy altos, ¿no? Como pueden ser por los clásicos editores de vídeo, ¿no? El uh -huh. Premiere y todas estas cosas, uh -huh. pues tú no puedes hacer un editor de vídeo en la web, porque programar con JavaScript, el manejo de renderización de vídeo, aplicación de matrices, convoluciones, no sé qué, pues todo eso va, va como vamos, el ordenador te lo deja fit. Sí, no. Y ahora con WebAssembly parece ser que esto ya es posible. Porque consigue un rendimiento muy cercano al, al rendimiento nativo. Ahí tú ves, tú ves que se la, estamos abriendo una puerta para romper <laughs> el paradigma de programación web <laughs> y ahora lo tenemos que reinventar todo. Mm, no tengo ni, yo, yo no sé a dónde quieren llegar Macho. No, no, no lo tengo claro. Yo sé que están intentando batir, o sea, eh, romper todas las barreras por todos lados. <laughs> eh, no lo sé. Yo creo que esto viene <laughs> del. Gay. Yo creo que esto viene del gaming, sinceramente. Creo que viene de. Oye, quiero hacer un juego. Vale, pero ahora lo quiero hacer para, para plataformas móviles. Y ahora resulta que lo tengo que programar en no sé qué cosa. Uh -huh. Prefiero programarlo en web. Ya, pero si lo haces en web, tienes los famosos canvas, pero lo tienes que hacer con JavaScript y eso va muy lento. Vale. A la vas a renderizar. O si quieres utilizar WebGL para uh -huh. hacer, yo que sé, mapas de estos de tres dimensiones y tal, y movida de realidad virtual y demás. Estaba muy lento, me deja el ordenador frito, pero pues este. yo quiero hacerlo en web, porque, porque si no lo hago en web es una mierda. Vale, y... Y, y esto viene a resolver ese tipo de problemas. Y así cosas como Unity y tal, ¿no? Trabajando Unity trabajando. Tal, no, no de hecho, es que Unity son partners de, de WebAssembly. Amigo, vale, vale, vale. Ahí todo encaja. Sí, sí, todo encaja como un puzzle. Un día tenemos que hablar de Unity, ¿eh? Que... Es una, es una cosa que me gustó mucho, pero bueno, lo, lo dejamos, seguimos con Colin porque si sí, no... sí, 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 <laughs> bueno, Coldin porque lo de WebAssembly ha sido ahí un, un desvío. Sí. Pero bueno, bueno. pondremos algo de WebAssembly ¿eh? porque también tiene su aquel. Su... Vale. Pues bueno, Que, que... saca todo, todos esos formatos? ¿Pero qué nos ofrece Colin? ¿no? Que, que... En la página web, ¿qué nos vende? ¿Cómo se vende el tío? Pues bueno. La primera de las cosas ¿no? que enfatizan allí es que es un lenguaje de programación eh, conciso, ¿vale? Que, que, bueno, pues es muy... Con poco código puedes hacer muchas cosas comparado con Java, ¿vale? Por ejemplo, lo, lo de un pojo, ¿no? Normal, que, que es un Bueno, un pojo un palabrejo de Java que no me acuerdo qué era. Plain object, Java Objects. Java Objects, ¿no? Yeah. Pues no, pues tú sabes, ¿no? Que está, te defines la clase, nombre, constructor, getters, setters, ¿no? Pues sí. para cualquier mierda te llevas allí un palmo de código. ¿Sí? Pues ahí con una línea ya te lo has definido todo. ¿Vale? Un data class customer, entre paréntesis le pones los los tipos, pam, ya lo tienes. Val ¿vale? va name, val va email, val va company. No parece que hayan inventado nada nuevo. A ver, no. Mm, no. O sea, si ahora te esperas que algo revolucionario Apaga, apaga ¿Por qué no? ¿Vale? Lo más revolucionario ha sido que compila web Assembly, eso la verdad que ahí te deja muerto, ahí sí, ahí me has dejado un poquito retorcido, porque yo sepa hasta ahora compilaba C y C lenguaje así como que cuando dices Assembly te vienen a la cabeza y de, yo te digo ensamblador, ¿y qué te viene a la cabeza? Pues, ¡Oh! Sí. ¡Oh! Pero Golding no me viene. Hostia, ensamblador me encantaba, programar de ensamblador. Pues bienvenido a WebAssembly. <risa> <risa> porque es el binario que te genera es binario-binario. Como tiene que ser. Y luego tiene una representación textual que te va a encantar, porque es de una máquina de stack, de esa, una máquina pila, de esa. Bueno, es maravilloso. Vale. Bueno, Sí, va, sí, va, claro, con con, no, no Depende del Colin S, ¿sabes? Pero el Colin ese yo puedo hacer una aplicación de escritorio, entonces la compilo y la compilo igual para un móvil que para un Windows sí. que para un Mac. Supongo, a ver. Supongo ¿Cómo? que llegar el comando, pero sí. Ah, bueno, sí, vale, sí, que le pongo menos O <laughs> Android. ¿no? Bueno, va, que, que lo de conciso, va, que estaba con lo de conciso. Ah, vale. Por ejemplo, ¿qué más tiene? Tiene todo eso de las lambda. Functions, no para hacer filtros y tal no para si no tienes Lambda hoy no te comes una, un rosco una Lambda. <laughs> eh, por ejemplo cosas que simplifica pues eh, lo del eh, para hacer un singleton no uh -huh. eh, que en Java tienes que poner un cacho también de código de que si la estrategia de get instance después sí. bueno, toda esta mierda pues ahí no ahí pones <laughs> delante de, del, objet, del, del nombre del tal pones object objectal y eso ya es un singleton ¿sabes? o sea las cosas más costosas en java no cosas que, que decías hostia tienes que no tienes que escribir mucho en java para ser, para hacer según qué cosas pues Kotlin pues te lo simplifica vale más o menos la, la estructura y tal cómo se cómo funciona clases y todo eso pues es similar pero todas estas cosas pues las han las han pulido bastante vale vale ¿Qué más? Se vende como, como seguro, pero no seguro de que no me lo van a hackear. No. Eh, más bien a, a prueba de torpes. ¿Sí? Tipo, eh, no, mmm, no se puede declarar una variable null, ¿vale? <laughs> te petan en tiempo de en compilación. O si ve que una variable puede ser null en algún momento dado y tú miras una propiedad, eh, pues te petan tiempo de, de compilación. ¿No? Dice, no, no, oye, chato, que aquí no, <laughs> que aquí esto te lo te va a petar, ¿no? O te eh, controla bastante el tema de los de los tipos, ¿no? Tiene un, un sistema de tipado que no hace falta definir los los tipos cuando haces las, las declaraciones de las variables, y pues el primero que encuentra de ese tipo, pues ya, ya sirve, ¿no? Sirve para el resto del código, cositas de estas, ¿no? Pues, pues, para gente que somos torpes programando, pues bueno, pues una ayudita, ¿no? ¿Qué más? Se vende como inter interoperable. Pues interoperable en el sentido de que tú estás en, eh, haciendo eh, cualquier cosa en Kotlin y puedes usar cualquier librería Java, ¿vale? Uh -huh. Importas el paquete, tal. Pues yo qué sé, el common, el common, un common, yo qué sé, me invento, ¿eh? ¿eh? Pues allí directamente usas usas las librerías, ¿no? Al estilo Kotlin, por ejemplo, ¿no? Lo de getters y setters ya no está, llamas a la propiedad directamente, pues si la librería Java tiene el getter y el setter, pues tú tú pones el nombre como quedaría la propiedad, ¿sabes? Yeah. Cositas de esas, ¿no? Y bueno, además de lo que eso que te decía, ¿no? Que te saca las salidas a JVM, a JavaScript, ¿sí? Mm -hmm. eh... Más cosas, a ver... Bueno, básicamente, básicamente se vende como eso, las, las, los puntos fuertes, ¿vale? Después, pff, yo qué sé, quién, ¿quiénes son los locos que usan Collin ahora? Porque sí que yo veo mucho tweet, mucho postureo con lo de Collin, pero ¿quién está detrás? ¿No? Pues yo he visto unos cuantos, ¿no? No sé si sean muchos, ¿no? Porque ya cuando en la, en la en la web ya te ponen quién quién me usa tal es que mucha gente no te usa, ¿no? Cuando tienes que hacer propaganda de quien te usa, que va mal, ¿no? Pero he visto, he visto gente pues, que como Pinterest, ¿no? Uh -huh. que, la, que lo está metiendo pues, para las cosas de, de su aplicación, la versión de, de Android, ¿no? Eh, también Evernote, Uber... Pero lo usan principalmente para crear las aplicaciones móviles. Sí. O sea, que no hay para creando... O sea, que yo me compilo para muchas cosas, pero al final la gente me usa para compilarme para Android. Sí, porque... Bueno, sí... O sea, que, esto, no, es como que... Java. esto es como Java, ¿no? Yo me porto y funciono en todos los sitios, pero al final la gente me usa en sí. bueno. solo en el backend. <coughs> no, por ejemplo, también están los de los de Gradle, ¿sabes? Eso, el, automata... el sistema de automatización ese. Sí. Pues están están introduciendo lo de Kotlin como que sea el lenguaje de scripting, ¿vale? Les gusta y le están le están pegando en caña para que, sea, para que sea Kotlin. Hostia. Sí, no, 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 está puede ser los de Gradle lo que usaban Groovy? Mm, me parece que sí. Me suena a mí algo de eso. Me parece que sí. Pero bueno, o sea, eh... poco les ha durado la, el, el romance con Groovy. Hostia, es que Groovy. Bueno, no voy a decir nada de Groovy porque seguramente hay gente que le guste. Pero bueno, no sé. Yo estuve tocando eso de, de con Grail, ¿sabes? Ese framework que era Groovy on Rails. Sí. Y. y telita también eso. Pero, pero pasaba igual, ¿no? No tenías que poner ni los setters ni los getters. Sí, ni... sí, sí, sí. sí <laughs> bueno. Qué guay. Sí, sí, pero uf, todo muy guay cuando te va bien, ¿no? Mi, pro mi proyecto no se me ha ido de horas porque no he tenido que poner los setters y los getters. Sí, pero ahora que he tenido un problema, no... <laughs> no había todas nada... Todas ojalá pudiera poner ahora todos los setters y los getters sí. que se, se me solucionara esto. Sí. Básicamente, Yo, me, me, to, me ha tocado hacer un, me tocó hacer un proyecto así con, con Grails y había cositas que. que cuidadín. Pero bueno, sí, vale, sí, es sí. igual. Miserias, miserias, cada uno ya, ya viene llorado de casa, ¿va? ¿no? <laughs> <laughs> eh, y a ver, eso es todo, ¿eh? Eso es todo lo que te voy a contar de Kotlin. Hoy el programa queda cortito. Pinterest, lo de Pinterest, me has dicho que lo usaba. Sí. Sí, no, y los de, por ejemplo, los de Atlassian también en, en la aplicación del Trello que han comprado lo de, me parece, Trello, uh -huh. pues para todas las nuevas funcionalidades, pues ya, pero siempre que lo hacen, te estoy hablando de la parte nativa, ¿eh? O sea, como lo hacen, en vez de hacerlo con Java, pues lo escriben en Kotlin. Yeah. y vale. se supone que como lo van a poder compilar para ellos también, ¿no? Pues en pero yo pero no lo hacen. Lo, lo, lo de ellos que te he dicho es más que nada porque te pueden sacar algo nativo, pero la la gente no lo está usando, yo creo, ¿eh? Para sacar binarios de Yo he visto ahí una demostración demo usando unos componentes, ¿ves? ¿No? Y no ves Como finalmente si le haces la pirueta, ¿no? Hacia atrás y doble salto, pues mira, sacamos algo para ellos ¿no? Pero no no, no, no con Lin no va buscando un lenguaje que sea Android y Android Ya, yeah. bueno. A ver, yo yo qué, qué veo. Ahí ahí opinión. ¿Le has visto punta eso? Hay que meterse. Te voy a decir qué creo. Paso, yo. me espero al próximo. No, te voy a decir yo por qué creo que tanto revuelo y tanto tweet y tanto postureo, ¿vale? Venga ahí. Pero que ya sabes que que sí, desde me... de, de, de la más mm, absoluta ignorancia. Sí, y que me equivoco bastante, ¿eh? Porque, En predicciones claro. y tal. A ver, yo creo que la gente está un poco loca pues por lo que te decía, ¿no? Que con que Google ha anunciado eso que el lenguaje, ¿no? Que es lenguaje oficial soportado first, ca first class, ¿no? Y tal, pues la gente pues que lo diga Google. Yo es que no sé si vi en algún vídeo del Google IO, que no sé, a lo mejor lo has visto tú también, eh, que se ponía a programar con el Call Inés una aplicación móvil y tal, y como que el development era así como en directo. Uh -huh. Que tú cambiabas una cosa del código y automáticamente no, en la aplicación. Eh, yo, yo eso no lo he visto, pero podría okay. ser. A mí, me parece, a mí me parece que si yo vi una demo que era algo así: que tú cambiabas una cosa de la aplicación y automáticamente en la aplicación ahí en el en el motor se embebido ahí y tal salía ahí cambiado y cosas así. No, podría ser. Y era, y era, realmente era una aplicación nativa, que no es como si lo haces con Ionic, ¿no? Que realmente como es una web por debajo, pues o es una aplicación web por debajo, pues es una cosa así un poco más... Yo, yo de eso que digo, cuentas tú no he visto ninguna referencia pero no, no descarto, ¿vale? Yo esto lo, lo achaco pues, bueno, pues mira, el revuelo este de, por lo de Google, ¿no? Y hay gente que está diciendo, bueno, que con Linux será, será Android lo que, lo que Swift a, a iOS, ¿no? Hacer uh, un poco esta, esta comparación, ¿no? Vale. Eh, <coughs> Entonces, bueno, también, pues con, con, como este, el JetBrains, ah, bueno, hace, ha hecho el IntelliJ, Intelli Intelli ¿no? Y lo han usado para, para las nuevas versiones de Android Studio. De antes era otro, no me acuerdo cuál era. La base, uh -huh. y lo pasaron a este. Pues bueno, pues, ¿no? Se, todo va sumando un poco más, ¿no? La pelota, hostia. En el mundo Android veo yo, ¿no? De que sí, pues Android Studio es de estos, Kotlin es de estos. Mmm, lo ves, se ve como algo algo global, ¿no? Y de hecho, bueno, el Android Studio ahora en la versión 3, antes se podían instalar plugins, pero ahora Android Studio ya directamente te trae soporte para Kotlin, ¿vale? Tú cuando haces un, un, pro un proyecto con Android Studio, tú ya puedes Pum, Incluye soporte. Y todas las clases y todos los ejemplos y tal ya te vienen en Kotlin. En Incluso puedes estar allí, pum, mírame ¿no? esta clase, mírame, pásamela a Kotlin, flag y te la reescribe, ¿no? Y, vale. Y, y, ahora, okay. y ahora la, la pregunta, Manporrer. Manpor, no, pero no me hagas muchas que muy, voy muy flojo, ¿eh? <laughs> no, es, es fácil, es fácil. Si mañana tuvieras que empezar a hacer una aplicación móvil, uh -huh. ¿qué, ¿qué haces? Suponiendo que es para Android, ¿qué haces? ¿PWA? ¿Haces... ¿Haces Ioni? ¿O haces Colding? Bueno, no sé. Telita. Telita, a la broma. No, ahora, ahora... ahora, Si es un juego, Colding. Que compila, WebAssembly? Assembly. No, yo creo que, Bueno, espera, hablamos luego de eso, porque el tema es interesante. El, el tema... No te contesto ahora. Te acabo, te acabo de machacar a Kotlin. ¿Vale? Vale. Y luego nos metemos en ese debate que ya que lo abres, vamos, vamos a hablar, ¿vale? A ver si me arrepiento. Oh, mira, chicos. Tú te has metido, ¿eh? A ver, yo esto lo decía más o menos para intentar entender la gente qué es lo que ve en Kotlin. Porque si te lo miras fríamente, cuando lo ves, ah, mira, otro lenguaje, ¿no? otro lenguaje más dinámico, sí, ¿no? Se puede trabajar, pero bueno, yo creo que la gracia viene por aquí, ¿no? Y le ha dado mucho, mucho empuje que se vea como una alternativa para a, a hacer aplicaciones nativas, ¿no? En, para Android, con un lenguaje más cómodo, ¿no? Porque hay muchas cosas que en Java, sí que Java estaba haciendo, bueno, que ya lo hablaste el otro día en el programa, que había cosas muy chulas, ¿no? En Java 9 y tal, pero no se pueden usar todas esas cosas para hacer Android. ¿Vale? Porque tira de versiones más antiguas, porque, bueno, se tiene que compilar <coughs> para versiones más antiguas, ¿no? Y con Link te, su te supera un poco esta barrera, ¿no? De decir, bueno, yo compilo, pero te hago el bytecode para 1.6, para ¿sí? Correcto. Pero, si yo te tengo que decir si me gusta o no me gusta, <coughs> te puedo decir que, por ejemplo, viendo los vídeos y viendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues es un lenguaje que es parece atractivo, ¿vale? Por, por lo claro que es, ¿no? Y, y si tienes que elegir, yo que sé, Java para hacer una aplicación, por ejemplo, a mí no me gusta, porque lo que decíamos que tienes que escribir mucho para hacer cualquier cosa, uh -huh. y esta manera, pues ya me parece más limpia. ¿no? Si tengo ya que elegir un lenguaje como para tirarme lo que decías tú de, de utilizar JavaScript con aplicaciones híbridas, o Java, pues quizá tiraría más por el, ¿no? por JavaScript y hacerlo híbrido, pero si está con Link, pues ya me lo pesaría más, ¿no? Pero ya no es ya no es tan pesado, creo yo, hacer toda la aplicación en Java, que hace que hacer la aplicación en Java, ¿no? Después está lo de esto de la compatibilidad con Java, que es un puntazo, que yo creo que está muy guay, eso a mí me ha gustado bastante. Bueno, pero es que esa es una, esa es un arma que han usado desde hace mucho tiempo porque después de toda la comunidad y todo, el, y toda la cantidad de recursos y de ¿Algo? librerías que adquirió Java con el pelotazo y, y la cantidad de gente que usa Java, ¿Sí? pues cualquier lenguaje que se suma, escala y todo, todos los que se meten dentro de, de la plataforma Java o que tienen algo que ver con Java, al final siempre te ponen la, la puerta hacia adelante, hacia un lado. O claro. hacia otro te la ponen fácil porque saben que hay muchas librerías que así de la noche a la mañana ellos no pueden cubrirte todo lo que te cubre Java después de 20 años trabajando. No, no, está claro. Pero esto es, un, es una estrategia inteligente, creo yo. Bueno, claro, claro, claro. Y lo van a seguir haciendo. ¿no? Sí. Está claro. Después hay también una cosa que me ellos enfatizan mucho, que es lo del el tema de cómo se gestiona el, el, el tema de asíncrono, ¿no? la, la programación así, separar hilos y tal que vea una aproximación mucho más limpia, ya que, ya que Java, ¿no? Porque Java tenemos ¿no? que la aproximación sería en los streets, uh -huh. y básicamente, y ya todos sabemos que en Java los problemas que traen los streets, pues es 10 no te van a dar problemas, 100 no te van a dar problemas, pero quizá más sí, ¿no? Y sí. dentro de un móvil, pues igual, igual, <laughs> a partir de 100 hilos, si tienes que hacer cosas muy, muy heavy, pues... Se te lía. Y además que programar con Thread pues no es tan guay, ¿no? En Java es un poco bueno. asquerosete. Aquí entra a, a colación lo que comenté la semana pasada con lo del AK, ese, ¿no? Mm. El, Exacto. El, el toolkit ese para desarrollar aplicaciones concurrentes basado en programación dirigida por mensaje. Eh. Pues, por ejemplo, el Kotlin te da una, una versión de una aproximación para hacer la, la concurrencia. Muy, muy chula, que... Se programa en modo que parece el código que te haces, parece secuencial, ¿vale? No lo es, pero te queda bastante claro porque es una, te queda escrito como secuencial, ¿vale? Y, y en realidad forma de fun funciona de forma asíncrona, ¿no? Tiene unas cosas que se llaman los coroutines, que es una estrategia bueno, que se ve que es muy vieja, que es de los años 50, pero que, pero que funciona bien y no tiene los problemas esos que tienen los y, y como y para leerla y para seguirla está bastante fácil. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que a mí, por ejemplo, me ha gustado de Kotlin Que me atrevería a decir que, hostia, mmm, le daría una oportunidad. Es más, me, me entran ganas de hacer una aplicación con Kotlin. Con <laughs> pero a ti te entran <laughs> ganas de hacer una aplicación con cada cosa que ver. Eres un tío facilón. <risa> sí. <risa> luego, luego te arrepientes, pero eres un tío facilón, así de primera. <laughs> no, sí, no, y seguramente voy a hacer una, ¿vale? Y. Y si la hago, ya la colgaré allí en el repositorio de programas es una mierda. Vale. Vale, pero bueno, aún no la tenga, no la tengo ni pensada de lo que va a ser. ¿Sí? Okay. Y no sé, y eso es todo lo que tengo que decir de Colin. ¿Que no a, no que me... a no ser que tengas tú una pregunta más. No, no, yo he abierto el debate antes, pero bueno, más o menos has dicho tu opinión. Vale. Acerca del tema. Y entonces, bueno, pues a lo que decías tú de. De nativas, híbridas, ¿no? Mm. Colin es el, el, ¿no? El, el, el chico nuevo, la chica nueva de la oficina, ¿no? Correcto. La que todos están mirando, pero bueno, ya hay, hay varios act bastantes actores, ¿no? Porque, por ejemplo, de, que generan código nativo, está para ellos, ¿no? Lo hacen en Objective-C, me parece que es. Sí. Después está lo de Swift. Correcto. Ahora tenemos Android, que serían dos, también Java Kotlin, y después tenemos todo ese para, para generar nativo, ¿no? Todo ese. Entonces, eh, todo ese de falsas aplicaciones. Sí, que está bien, ¿no? Xamarin, que me parece es C Sharp. Después está también esa la de el Titanium. Eh, que la empresa era app APP, algo, app Accelerator. Me parece que es. Que eso también te haces, tú escribes en Javascript y te, y te lo Transpila, ¿no? A, a, bueno, a la plataforma que sea, ¿no? Se compila en, en los componentes, pero tú escribes las recetas, ¿no? Las, las haces en Javascript, básicamente. Uh -huh. y, y después también está como más novedosa la, esa de React Native, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia Native? 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 Okay. No sé. Native Native está muy bien dicho. Native. Sí. Native. <risa> <risa> pues están estas, ¿no? y pero claro, pff, después también están las híbridas o que pasan por, no, que pasan ya por el, por el middleware como PhoneGap o la versión, no, bueno, ya no sé cómo está F PhoneGap Córdoba, ya no sé, ya no sé qué relación tienen, pero pero bueno, que vienen a ser herramientas que usan, ¿no? una base de PhoneGap si quieren utilizar las APIs de de Android o de iOS. Y después una capa de HTML5 por arriba. Sí, sí, sí. Y está pues Ionic, eh, yo que sé, Sencha. Pff, 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 había... Pff, yo que sé, es que había bastantes. Son Sen, me parece, que también la usé una vez. Que eran librerías que también podías compilar para... Bueno, que las podías usar con Vue, con React, con Angular. La de Ionic era para Angular y ahora me parece que la han hecho ya, ¿no? Sí. Para... Bueno. compatible para cualquier cosa. Un poco agnóstico. Menuda fiesta. Entonces, claro, aquí está el dilema. Está el dilema de cuando tienes que hacer una app, porque está. Yo, yo, yo he visto gente para todo, gente que cuando dices aplicaciones y todo es nativa. Nativa porque la experiencia de usuarios inigualable, no sé qué. <laughs> eh, cuando haces un click aquí y tal, no sé qué. Y después ves los, los otros que dicen, no, no, pues si sí, va igual, va igual, ¿no? <laughs> no sé. Tú que, tú que la pregunta te la, te la hago yo primero. Boomerang, la pregunta es boomerang. Pregunta boomerang. No lo sé, no lo sé. Yo creo que depende de muchos más factores que en sí la aplicación, ¿no? También depende de, le, de, de los recursos que tengas, del equipo que tengas, de los conocimientos que tengas. Hmm. Yo qué sé, de, del tiempo que tengas, de lo, del, del, del deadline, ¿no? Eh, si, si puedes permitirte el lujo de tardar un poco más para lo mejor de aventura hacer otra cosa pero yeah. cuando tengas un deadline apurado vas a tirar por lo que conoces porque si no el desastre puede ser vamos absoluto sí nosotros cuando hicimos hicimos una aplicación para la universidad que bueno no, no voy a valorar si, si estaba bien o mal pero sí que lo que hicimos al principio fue un, un poquito el estudio de esto de de qué nos convenía más si hacer la nativa y tal. Y espera, voy a voy un momento a buscar. Hicimos una valoración y... Bueno, es igual, no, no lo busco. Hicimos una, una valoración de, de qué cosas valorar, ¿no? Y nos hicimos una plantilla de, de cosas que... a valorar de cada uno de los frameworks, ¿no? Y estaba, por ejemplo, pues si el lenguaje era conocido, ¿no? Si bueno. el tiempo necesario para... Si, para hacerlo... No, si si no lo era conocido para, para que fuera conocido. Sí, yo qué sé, hacerlo en dos lenguajes diferentes. y decías, no, nativo, pues Java y Objective, ¿no? Que si el tiempo de, de preparar cambios para una plataforma y para la otra, ¿no? Cosas, porque si haces cambios, pues tienes que mantener dos, dos, dos proyectos diferentes, ¿no? Como aquel que dice, sí que es el mismo, pero, sí, pero lo tienes que programar dos veces. valoraciones como esa, ¿no? Que si se veía bien, si no se veía bien, si era rápido, si no era rápido, tal cual, ¿no? Y al final lo, no, nos tiramos por, uh, por la de la de Ionic con, con PhoneGap, ¿vale? PhoneGap, iPhoneGap con Córdoba, perdona, la versión, sí. la versión libre. Y Córdoba básicamente, pues para acceder a alguna cosita básica, sí, claro, ¿no? ¿eh? o sea que, sí. no sé si eran las, las notificaciones push o. o. o ya no me acuerdo, ¿eh? Pero que tampoco hacíamos un, un, un. Nada de acelerómetro y cosas de eso. No, claro. No, no un uso intensivo de las APIs de, del teléfono, ¿no? Con, con lo cual, una aplicación HTML5 dentro del WebView. O de o no sé cómo. Pues sí, que, que ahora mismo, que eh, ahora eh, mismo hoy mm, a lo mejor te planteas hacer la PwA, lo mismo que hiciste en aquella ocasión. Sí. Pues sí, porque. Pues sí, porque es que. Ya por, ya por. Otros factores, como por ejemplo, que cuesta mucho que la gente se baje las aplicaciones. ¿Vale? O sea, pff, mmm, les cuesta irse al marketing, instalarse algo y tenerlo ahí y si no les aporta, ¿sabes? Con lo cual, una PVA, si le pintes el enlace ahí y se conecta y le hace las cosas, si, si por ejemplo tienes que enviar notificaciones, push o lo que sea, cuatro tonterías así, más te vale tener una web responsive sí. bien hecha y tal, pero bueno. Después ya sabemos que el soporte para cada plataforma pues pues no es óptimo en todos, ¿no? Yo siempre he pensado que las aplicaciones nativas tenían que aportar algo para ser nativas. Si quieres sí. hacer una aplicación de móvil nativa tiene que ser porque va a utilizar el GPS, el acelerómetro, el... realmente sí. tiene, tiene sentido que sea nativa, pero si no... Sí, o bueno, que para ti la experiencia de usuario, ¿no? ese micro, micro, nanosegundo, lo que sea, de ya respuesta del clic ¿no? sea súper importante para ti, ¿no? Ya. Entonces dices, bueno, pues igual sí que entonces tenemos que, que ir a eso, ¿no? Pero yo qué sé, tío, con teléfonos de A que hay ahora, tío, que, es, que vienen con 7 gigas, de, 8 gigas de RAM, que vienen ya. con eso, o sea, cualquier móvil de estos te mueve en un web view con un HTML5. que... que... Y así le mete WebAssembly ya. ¿eh? Sí. Estoy viendo que a este paso le cambiamos el título al, al podcast, al, al episodio de hoy. O sea, Colding no, WebAssembly. WebAssembly. Tachalo, pon Colding tachado y WebAssembly. No lo sé, ¿eh? pero que, que hay, por aquí veo que es un tema que igual pillamos bastante porque <laughs> me parece que es un tema sensible, que la gente mmm, tiene muchas opiniones ya, ¿no? No, pero es normal, es normal. ¿Cómo no va a tener opinión? Madre mía. Sí, sí. Y, más, y más se has tocado más que nosotros, porque yo no sí, tengo sí. mucha gente haciendo... Aquí nos podéis machacar tranquilamente porque sí, sí. yo he hecho dos tonterías y... Y, y, yo, y yo cuatro tonterías okay. que, que vienen siendo más tontas. O sea que... Pero bueno, damos nuestra reflexión ahí para que abra debate, ¿no? Y que ahí cada uno pues, nos haga llegar... Pues lo que lo que considere, ¿no? Está bien que, que veamos otras opciones y que descubramos opciones, bueno, cosas, ¿no? Que no que no sabemos, ¿no? Y que nos digan, no, usar esto, una por porque tiene x cosa que es imprescindible, pues. Nos encanta saberlo y pues nos lo decís, ¿vale? Y con eso, si quieres, acabamos el tema de hoy y uh -huh. nos vamos a la sección de recomendaciones. Muy bien. Las recomendaciones de programar es una mierda. Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos o cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo. Para hoy, ¿qué tenemos? Bueno... Yo esta semana me he apuntado un, un CMS escrito con Node, ¿vale? con Ember y Handlebars, muy ligerito, que se llama Ghost, ¿vale? que es open source, tiene pues una API bastante completa para hacer las publicaciones y tal, y lo pongo un poco para. para como alternativa, ¿no? a todo el mundo este de, de CMS más famosos, mucho más completos que te encuentras ¿no? como Drupal, eh, Wordpress, ¿no? Que se están ahora, bueno, está barriendo todo, todo lo que hay, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, dar una, una pequeña alternativa que igual alguien lo ve y, y, y le interesa, si le gusta, si le gusta programar en no, pues hay, hay esa alternativa ahí. Y no sé, ¿tú me tú tienes alguna, Juanjo? Pues yo mirando el tema de WebAssembly, precisamente, eh, viendo cosas, eh, me he encontrado con un con un servicio en la nube que se llama Session Stack. Que la verdad es que me quedo bastante alucinado, porque lo que te hacen básicamente es eh, monitorizarte tus aplicaciones web, pero desde el punto de vista del cliente. Es decir, en vez de tener un login de lo que sucede en el lado backend, que es lo que se tiene normalmente, ¿no? Uh -huh. Pues te, te hace un login del lado cliente, uh -huh. llegando al punto de, por ejemplo, grabarte un vídeo de los fallos que tienen los clientes en su... En su aplicación, en su lado. Hmm. ¿Vale? O sea, que el típico eh, persona que no le funciona la aplicación porque da un error JavaScript de no sé qué cosa tal o de tal, que tú no te enteras porque simplemente a la parte backend no, eso no llega nunca, ¿no? Hmm. Ya no sé que el usuario te lo diga o, o haya algún o tipo envío de. Un reporte. O envíe un reporte o algo de eso, tú no te enteras jamás de que, de que eso no le está funcionando porque tiene un Firefox no sé qué versión, por, por decir algo, ¿vale? Pues con esto lo, lo pille. Vale. Vale. Ah, bueno. y se llama Session Stack y, me, y vamos, lo he visto porque esta gente está usando WebAssembly para, que, para minimizar el impacto de lo que introduces, del script que tienes que meter en el, en el cliente, para minimizar el impacto de eso en el rendimiento de la aplicación. Claro. Bueno, pues bien. Pues estas son las recomendaciones de esta semana. Y ahora ya nos vamos a la. A la la sección, nueva. ¿Sección nueva? Hombre, ¿no? ¿quieres hacer la sección nueva ahora? No sé, ¿O qué, qué, ¿qué quieres hacer? ¿No la quieres hacer ahora cuando la quieres hacer? Sí, 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 podemos hacerla ahora, nos queda el rincón del oyente, pero mira, podemos poner la, la, la nueva. A sección. ver, la, la sección nueva no este tiene bastantes requerimientos, ¿vale? O sea, requerimientos de, po de postproducción. Vamos, que sí. tengo que poner otra musiquita, ¿no? Sí, sí, tienes que poner una musiquita importante, o sea, porque... y, y lo vas a entender perfectamente. <laughs> la, y a, ahora te voy, a hacer, te voy a hacer los huecos para que puedas meter la música. Vale. Bueno. La sección, La sección nueva se llama El Código Today. Bueno, y empiezo yo, ¿no? Es, una, es, es la nueva sección de noticias, ¿no? Correcto. Vale. Noticias todas y absolutamente todas. <coughs> Verídicas. Todas, vamos, lo más verídico que puede haber en el mundo. <laughs> bueno, venga. Vamos a, vamos a ello. Se bate el récord mundial de la clase de Java más larga del mundo. Gregory Den Els batió el récord el pasado lunes al compilar una clase con 186.521 líneas de código. Gregorif aseguró que la consecución de este récord no fue premeditada. A preguntas de los periodistas afirmó: "Simplemente traté de solucionar un error de, comp de compilación que no dejaba de salir mal. Unexpected EOF". La verdad que es un error que da bastante y eh, a veces debería dar un expected, no, expected EOF, ¿no? Cuando te pasas de escribir líneas de código en una clase. Que no, sigas por, no sigas por ahí te estoy esperando el final y esto no termina eso sería más interesante muy bien eh, continuamos eh, en huelga de hambre ante la avalancha de Frameworks Framework Javascript Alfred J. Q. Eri comenzó su huelga de hambre hace ya 10 días debido a la, según su juicio excesiva proliferación de frameworks javascript que a mantener una constante promiscuidad tecnológica los frameworks javascript no paran de surgir y ya no tengo espacio para más pegatinas en mi portátil afirmaba angustiado ante los medios alfred se plantea continuar con la huelga de hambre hasta que el consorcio w3c decida el estándar oficial en cada caso o surja un nuevo framework eh, sí, un momento, eh, me comunican una novedad de última hora. Alfred acaba de abandonar su huelga de hambre. Hoy parece que el este le ha hecho llegar un portátil nuevo para que pueda seguir poniendo pegatinas. No se descarta que dentro de seis meses le envíen otro. que no? que no, 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 no? Bueno, eh... le pide que le programen la tele y aprende una, valio una valiosa lección. Irache Temel E5 <laughs> modificó el firmware de la televisión de su cuñado para que emitiese automáticamente el mensaje. Sintonizar y memorizar los canales no es programar. Cada vez que había un partido de fútbol. Estaba harta de que mi cuñado me dijese cada vez que me veía, programame la tele, que eres informática y sabes de esas cosas. De modo que se la programé, pero para que entendiese la diferencia. Desde entonces el cuñado ha aprendido a utilizar la lavadora, el microondas, la plancha, el horno y toda clase de pequeños electrodomésticos. Yo aún no tengo yo no tengo la clara de diferencia, pero estoy encantada. Afirmaba la hermana de Irache. Además de un cuñado le hace falta. Bueno cuñado sobrinos tíos a todos sí. Dios mío Dios mío. Y para terminar. Muere un informático al caerse de la nube. Walter McLeod falleció el pasado martes al precipitarse de la nube en la que se hallaba alojado. Al parecer, Walter estaba en medio de un proceso de migración de una nube a otra, cuando por causas que aún se desconocen, acabó precipitándose a la carpeta barra DEV barra nul. Por suerte, se ha podido recuperar al fallecido de una copia de seguridad que había en la nube. No recuerdo nada de lo que hice ayer. Manifestó el fallecido una vez que fue restablecido desde la copia de seguridad del día anterior. Muy bien. <laughs> ¿Y, aquí? Y, a, y hasta aquí <laughs> el, el código today. Muy bien. Bueno, pues sí, ya estamos. La, la sección de noticias. Que bueno, esto, como hemos dicho, verídico 100%. ¿eh? Sí, sí, o sea, todo eso, todo eso. No nos todo las eso hemos lo inventado ninguno. En absoluto, en ningún momento. Vale. Y pues vamos a la última sección del programa, el Rincón del Oyente. Y ahora, el Rincón del Oyente. ¿Quieres hacer oír tu voz? Mándanos tus comentarios y sugerencias o reseñas de los episodios en los canales habituales. Al correo programaresunamierda gmail.com. En el blog www.programaresunamierda.com. En Twitter arroba progresuna. Pues bueno, hoy tenemos... Varias cosas, ¿eh? Porque ha sido una semana, bueno, dos semanitas bastante, bastante moviditas, ¿eh? En Evox en e tenemos varios comentarios, vamos a hacer un poco de prisa. Tenemos Microguti, que dice, me encanta, sois geniales, estoy escuchando todos los capítulos, muchas gracias. Gonzalo Nández, muy, buena, muy bueno es el podcast, como, como todos los vuestros. Yo hubiera llamado desmitificando los tests, continúa así, sin en referencia al episodio 15 que, que hablábamos de pruebas, ¿no? De, de test, de testing uh -huh. Alfredo Jiménez también se sí, dice si programar es una mierda pero hacer los test lo es más <laughs> muy entretenido <laughs> y bien llevado además he aprendido cosas llevo usado Robomongo una montonera de tiempo y así me han ido las cosas llevo usando RoboMongo ah bueno esto es pedido eh, no se le había ocurrido utilizar Compass como sustituto lo pruebo y a ver qué tal vale tenemos a Lorena MG Vale, Ay, hola Lorena. Qué bueno, primer comentario de chica. Pero es que lloraste mucho y tuvo que salir Lorena ahí a explicarte sí. sí, sí. las cosas. Recibimos recibimos comentarios porque yo lloro. No, eso está no. claro, el que no llora, no mames vale, pues Lorena nos dice vale, lo habéis conseguido, un hombre que le pide a la gente cobertura de las pruebas del 100% y le siguen dirigiendo la palabra tiene que tener las cosas, tiene que tener cosas muy interesantes que contar <risa> <risa> bueno bueno, la palabra tiene que tener muchas cosas interesantes que contar, bueno, y Juanjo que ya sé que por experiencia que también cuenta cosas interesantes darles recuerdos a todo el equipo del aula virtual Vale. Está. Vale. Ya podéis subir el porcentaje de oyentes femeninas al 0,1%. Pues soy de esas pocas féminas, lo de profesional ya tal, que os escucha a ratillos mientras trabaja. Un abrazo desde el extranjero. Ya podéis vale. decir que sois internacionales. Me es que escucha desde el extranjero, Cartagena, ni más ni menos. <risa> <risa> pues eso, eso es el extranjero, mírese por donde se mire. <laughs> Muy bien, después tenemos a Edu, Edu Rey, que. Yo, eh, yo vería pivotar, a, que habla supongo de, de cuando hablamos del de capítulo 14, me parece que es de, de lo de Lowit. y Dice, yo vería pivotar a una alternativa a Adobe Connect, que es una puñetera bazofia y se puede <laughs> utilizar en lugar de ese esperpento. ¿vale? Bueno, haciendo amigos con Adobe, ya te digo. vamos a tirar el currículum. Ahí está. Después, José Luis Parrilla, eh, que nos dice que no ve ningún enlace nuestro de Lowey pero lo pone como el como el sabes como el operador telefónico sí, no <laughs> y bueno y se lo mandamos eh, bueno y también muy buenos todos los capítulos y bueno gracias José Luis fumador impostado este me ha dejado también flipado y dice buena soy un filólogo y empecé el ciclo DAM que no supongo debe ser algo de no sé Damm, un FPD, un, algo así un ciclo de ciclo, Damm, me, me suena ciclo formativo ciclo, no sé no lo sé Dice que empezó por la pasta y que pensaba que programar molaba, pero descubrí que pasta poca y que programar es una mierda, sobre todo con Android. Pero que se vea el capítulo ese donde hablamos de pasta poca aquí. Sí. Programando por ahí fuera se gana pasta. Sí. Por ahí fuera me refiero al extranjero, pero el extranjero de verdad, no Cartagena. <laughs> bueno, y nos dice, pues ánimo y mucha suerte, continuad así. Bueno, pues muchas gracias, fumador impostado. Y después también Edu me, en iVox e nos puso que se me sigue haciendo muy raro que Alex diga interficie. <laughs> claro, yo, yo decía interficie y, y en castellano es interfaz. Interfaz. Cago en la mal. Interficie, bueno, lo, es del catalán que es interficie. Pero no vale, vale. Me quedo, me quedo con, con la palabra, vale. <laughs> yo, yo digo, yo digo, uy y ya. <laughs> y ya está. Después, ¿qué tenemos? Twitter, que también estamos de enhorabuena porque tenemos ya más de 200 followers. Vale, muchas gracias. Tiembla, tiembla, Donald Trump. Tiembla, va? sí. <laughs> Vamos a por ti. Hombre, a nivel de, a nivel de declaraciones de fake estamos news. ahí ahí, ¿no? De fake news, pues igual también estamos a la parte. <laughs> bueno, Marco Bellido. Nos pone, eh, ¿pero esto qué es? Con entradillas y todo, os habéis vuelto comerciales. Ja, ja, ja. Nos hemos vendido al, al marketing. Sí. sí. Y bueno, más cosas, no, no, no los voy a leer todos enteros porque hay la, la tira. Después eh, tenemos que hicimos una, una... Ahora, no tiene, ahora no tiene tiempo para llorar. Antes <laughs> cuando no te ponían ningún tipo de feedback, este, este, este trozo lo usaba todo el rato para llorar. Sí, pues es que hay muchos, <laughs> hay muchos. Me estoy quedando sin bolla. Después, hicimos pregunta que ponía JavaScript. Eh, vosotros, pues vos, bueno, vosotras, vosotras, con una arroba, ¿de qué sois? async await, promises, callbacks, ¿vale? Porque es una cosa que digo, aquí a pe, a pregunté yo, porque... yo no contesté, pero yo soy de si funciona o no lo toque. O no sea, jodido. <risa> 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 ni callback ni foll. Tú, tú eres de timeout, ¿no? Para que le dé tiempo a, a contestar. Vale. Pues si funciona. <laughs> Si funciona no lo toques, si lo has tocado. Y lo, lo siguiente es si lo saben. Si saben que lo has tocado, pues entonces pon un timeout. Que lo vimos regla. No, pero aquí la gente es más formal que tú. Sí, joder, la ejemplo, gente es muy profesional. Alfredo Jiménez, ¿vale? Que nos puso que él usa las tres. Gonzalo nos puso que Carvax. Eh, Marco, pues promises porque, bueno, para, que le gusta por las llamadas sucesivas, ¿no? Uh -huh. Edu, eh, el async Await con Babel para S5. Edu, ¿te nos estás volviendo muy hipster? Sí. ¿Eh? Te vamos a tener que hablar. <risa> <risa> Llámalo aparte. <laughs> Entonces tenemos a Gerardo Parra. Dice que las promesas son una belleza, pero los observes son auténtica salud. ¿vale? Después, Selgi Dote. Dice, callbacks mal usados implica callback hell. Vale, que el hell es un poco eso, ¿no? De tener miles de Calvax anidados. Y dice, yo soy de Calvac, ¿vale? Pues pues bueno, pues ya sabes lo que te toca, hell. Y después Edu, Edu Rey nos mandó una pregunta, ¿no? En Twitter que dice, "¿Qué opináis?" Programa es una mierda. De la nueva moda hipster del server-side server rendering, no es volver a lo que hacíamos hace años y sigue haciendo chava server faces. Reinventamos la rueda cada 10 años y bueno, sí. reinventamos la rueda sí. sí. Entonces, Yo... hay, hay que comer yo le puse yo le contesté digo hombre por fin volvemos a no a algo con pies y cabeza ya no que ya vale <laughs> y, y se mosqueó dice ¡Ah! me, me, me retó a un duelo dice ¿Y tú eliges florete o no sé qué elige el del barro <laughs> y qué más qué más cosas bueno eh, después ya el gran el gran evento que hemos tenido también de con los oyentes esta semana ha sido que hemos estrenado bueno <laughs> en la misma semana lo hemos estrenado y hemos cerrado ¿no? sí. abrimos, un, abrimos un canal de Discord, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo discutimos sí. la semana pasada en el episodio. Habl decíamos ha que abrimos Discord, Slack, no sé qué. Y, y, y venga, Discord, Discord. <laughs> y Discord una mierda. Vayan petardo, Discord, macho. Ha, ha durado menos el Discord que un framework de Sí. Cada 20 mensajes había una petición de oye, ¿y si nos vamos a Slack, ¿no? De alguien, <laughs> porque esto es inaguantable. A mí el botón de enviar muchas veces se me quedaba bloqueado, no podía enviar el mensaje. Mm, no a mí me fastidió. A mí me fastidió que no podía copiar un enlace. Bueno, no mí, me dejaba. había o sea, muchas, muchas cosas raras, tío. Muchas cosas raras. Y bueno, y hoy nos hemos pasado a Slack vale pero a ver tanto en el, tanto en Discord como hoy en Slack ahí estamos teniendo conversaciones bastante divertidas muy chulas por ejemplo también estamos más que nada vamos a decirlo porque no opinamos nosotros Sí. dejamos hacer bastante con, claro, lo cual, claro. con lo y cual la opina, cosa está animada como, ah. como opinan los oyentes que saben más que nosotros pues, sí todo o se todo se normaliza y se, se convierte convierte mucho más interesante sí pues bueno, el canal de Slack está, es programarosunamierda.slack.com. En las notas del programa os pegaré el enlace con la invitación, que lo tengo que cambiar porque este dura no sé cuántos días, 19 días y tal. Y 500 eh, noches. Y mientras, no, lo, lo voy a cambiar por uno más largo, pero ahora si lo quito, eh, la gente que lo ha puesto en Twitter y tal no, no va a funcionar. Correct. bueno, ya vosotros le dais el enlace, entráis. Y bueno, estamos haciendo varias cosas ahí, ¿no? Una, pues, una cosa que me ha gustado mucho, que es vernos ya como el papel de comunidad, ya no como podcast, ¿no? Eso ya es una comunidad de programar una mierda. Nos gusta a todos, pero con la filosofía esta, ¿no? Programar es muy bonito, pero a veces se complica y ahí compartimos un poco miserias y cosas, historias que nos pasan. Y al ser una comunidad, pues, estamos tratando temas, pues, como afrontar el tema de la diversidad, ¿no? Eh, pues hacer que la toda la gente de, de todo el mundo, ¿no? O sea su, dependiendo del género, eh, raza, eh, cualquier cosa, pues se, pues se puede sentir cómoda. Estamos haciendo un poco de debate por ahí, incluso estamos a, hablando, ¿no? de, de redactar un, 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 COC, code, de sí, un COC, un Code, code of Conduct. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Laura, Laura Santana, que pues nos ha dado ideas y Gonzalo, que pues están colaborando en eso, ¿no? Y, y diciendo pues no digas que está Gonzalo que no se van a conectar Gonzalo Huracán está ahí dándolo todo, todo en el canal ahí está, sí, sí señor. señor pues bueno eh, pues eso muchas gracias por, por el esfuerzo que estáis haciendo a mí me faltan horas al día ya te digo así para seguir el para seguir el canal porque encima tenemos varios varios bueno varios canales abiertos está el de Java es una M JS es una M PHP es una M vale diferentes diferentes canales para, para hablar de tecnologías ¿no? allí más a fondo pero bueno tocamos de todo ¿eh? que si la vida del autónomo que si hoy no había que si el uso de patrones que si después temas de testing no sí. Cosa de lenguaje guías de estilo de programación sí vale o sea entrar darle un vistazo que está muy divertido y, y, y os lo vais a pasar bien ahí también salió un tema de retos vale tema de retos un tema de de cada uno no que va bueno, no todo el mundo pero sí que algunos han decidido y algunas van, han decidido pues que van a enviar propósitos de año nuevo propósitos de año nuevo un poco no las cosas sí. que quieran hacer para el año que viene no eh, aprender coding, Aprender. <laughs> hacer una app en coding, ¿no? Ahí está. Y con eso lo que vamos a hacer es un, un poco, lo, lo hemos colgado, ya, ya tenemos la primera, la página está en programasunamierda.com barra p barra retos-oyentes.html, ¿vale? Ahí lo vas a encontrar, la lista de, de personas que están poniendo sus retos, ¿no? Para el año que viene. De momento hay uno, que es el de... El de Gonzalo, ¿vale? Gonzalo Nández, que ha puesto cuatro retos importantes, ¿vale? ¿Y qué pasará? Que si no los cumple, pues va a haber escarnio y... Publico. ¿Público? Público. <laughs> ¡Ostras, macho! ¿Vale? Como, esto es como medida de presión. ¿Automotivación? Auto sí, bueno... ¿No es auto? No es auto. es, es <laughs> Pero bueno, está muy bien. Darle, darle un vistazo. ¿Cómo has dicho que era la URL? Eh, programar es mierda.com, ¿vale? que es el blog, bueno, tres barra p barra retos guión oyentes punto html no, no podíamos poner un enlace en la habría que poner un enlace ¿no? Sí, no, en las notas del programa va a haber enlace y lo vamos a poner en vale. Twitter, ¿vale? pero bueno y, y nada, y con esto pues llegamos al final de este episodio que esperamos que os haya gustado daros otra vez las gracias a todos los que estáis participando en Twitter, haciendo retuits poniéndonos eh, poniéndonos comentarios en los episodios esto nos ayuda ¿Tenemos, mucho. Tenemos que felicitar el año y todas esas cosas. ¿no? Bueno, sí no, no lo sé, sí, tenemos que felicitar el año, ¿no? Porque hasta Pero, final de, de... cuando hasta que se acaben las fiestas no hay episodio ¿no? Vamos... Este el siguiente va a ir con un poco de retraso, en vez de dos semanas va a ser dos y algo, ¿no? Sí. Pues bueno. Feliz salida y, y entrada de año. Y nada, no sé. Y ya me planteo la duda si, como este es el episodio 16, si el próximo va a ser el episodio treinta y dos. Tendría que ser, tendría que ser. Pues bueno. 864, 128. Sí. Pues bueno, nos vemos ya en el siguiente episodio. Venga. Hasta luego. Hasta luego.